...son documentalistas de tebeos... ...atesoran cerca de 70.000 ejemplares de estos cómics... ...algunos de ellos han marcado a toda una generación. "...aquellas portadas del Capitán Trueno... Eh, ...del Cachorro, del Tebeo... Mmm, ...pequeñas joyitas que llegaban a nosotros... ...que se habían conseguido con muy pocos recursos... ...y que a nosotros nos había una puerta enorme... ...en aquella época en la que no existía... ...pues, biblioteca, libros, al alcance de todo... Una tebioteca de valor incalculable que se acabaría perdiendo si no fuera por el trabajo de este investigador y que después de 10 años se recoge en este gran catálogo de los tebeos. No existían referencias bibliográficas suficientes ni rigurosas de los tebeos en España, como si existe de la música, del flamenco. De la literatura o del cine español. Pero no solo queda ahí la historia del humor gráfico en nuestro país desde 1880, se puede visitar además en esta página web. De momento son más de 180.000 fichas digitales en las que se recogen todos los detalles. Lo más sorpresivo ha sido descubrir la gran cantidad de teos que se publicaban en los años 30 de los que no teníamos ni idea. Como este de historietas sevillanas con acento 100% andaluz. Es uno de los títulos más antiguos que recupera este catálogo. Una herramienta fundamental para los amantes de este género. El TVO es un arte. Entonces, tenemos que tener una base de datos donde se sepa todo lo que se ha publicado durante tantos años en España. Porque si no, se va a quedar, se va a destruir y no va a haber constancia de lo que, de lo que se ha publicado aquí. Más de 100 años de TVOs y de historia por amor al arte. ¿El señor de casa chica? Sí.